todos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a ponernos de pie para iniciar nuestro servicio. Vamos a orar para agradecer al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí reunidos para alabar su nombre. Damos la bienvenida a todos los que se conectan en línea también. Sean bienvenidos al servicio. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias porque tú eres bueno y tus misericordias se extienden cada día hacia nosotros, Padre. Porque nos permite reunirnos para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, que estemos expectantes a lo que tú quieres hacer en esta tarde, Señor. Háblanos de una manera hermosa, ministranos por medio de la alabanza, Señor. Usa las voces de nuestras hermanas que cantan, Padre eterno, y escuche el clamor y la alabanza de tu pueblo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adversidad.
canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. En medio de la adversidad. Canto aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canto aleluya. Mi alma melodía es. Canto aleluya. El cielo peleará por mí. Canto aleluya. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Amén. Cantamos aleluya, ¿verdad? Sabemos que tenemos la victoria en todo en Cristo Jesús. Él ha vencido a la muerte por medio de su sangre preciosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ministrar ahora con nuestras ofrendas y vamos a leer Proverbios 3 del 5 al 10. Y la palabra dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. Amén. Atrás tenemos los sobres para que llenen mientras está la alabanza, si quieren depositar su sobre o al final. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria.
En un Dios que tiene nuestra vida en sus manos, un Dios que es fiel, un Dios que es amoroso, un Dios que provee, un Dios que está atento a cada detalle de nuestra vida, a cada palabra que sale de nuestra boca, a cada palabra que recibimos, un Dios que está dispuesto a perdonar cada falta, cada pecado, cada vez que venimos con nuestro arrepentimiento. Él está dispuesto a olvidar todas esas fallas, esos pecados, porque su amor es más grande. Su perdón supera todo, todo, todo lo que haya podido pasar en nuestra historia. Y creemos en un Dios que restaura nuestra vida, amén. Creemos en un Dios que a pesar de todo cosas que han pasado en nuestra historia, su plan es soberano, su propósito para nuestra vida es más grande, amén. ¿Cuántos están agradecidos de un Dios así, de un Dios que nos ama en sobremanera? Amén. Adoramos a ese Dios grande y poderoso. Pueden tomar sus asientos, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un nuevo domingo, amén, que podamos estar aquí reunidos. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan, a los que están en línea, amén. Y antes de pasar al mensaje, queremos entonces pasar a la parte de los anuncios, amén, ya que después del sermón vamos a tomar la Santa Cena, así que espero que todos tengan sus copas, amén, y su pan. Bueno, los miércoles, muy importante, continuamos con nuestros grupos de vida a las 7 de la noche, y los que tienen sus grupos en los hogares también están abiertos durante la semana. Y uno de los anuncios más importantes es que ya el sábado 30 de octubre tenemos nuestro Harvest Festival. Amén, el Festival de la Cosecha, como se conoce. Así que es una actividad que vamos a hacer junto con el servicio en inglés. Así que es una actividad donde queremos aprovechar para invitar familias, invitar nuestros amigos, invitar todas las personas. Supuestamente va a haber ese juego donde pueden tirar al pastor al lago. Estoy diciendo no. Pero así que una de las cosas que queremos traer es los dulces. Así que estamos pidiendo donaciones de dulces para ese día. Lo pueden ir trayendo durante todo el mes. Dulces que estén individualmente envueltos. Sí saben cuáles son, ¿verdad? Así que los pueden traer para ese sábado 30 de octubre. Va a ser de 3 a 6 de la tarde, así que vayan preparando, vayan invitando a sus amigos de la escuela, a sus familias más cercanas, para que puedan disfrutar juntos de esa actividad. Amén. Así que ya estamos en octubre, ya el año se ha pasado rapidísimo, y hoy queremos comenzar con una serie sobre la vida de José, no el papá de Jesús, José, el hijo de Jacob. Y yo recuerdo de niña que José era, creo que, mi personaje favorito de la Biblia. Cuando yo tenía como, era adolescente, ya salió la película de José, de muñequito, no sé si la han visto. Y a mí me encantó esa película, me encantaba leer la historia de José en el Génesis, ver ese trayecto. Yo, no sé si en mi cabeza de niña, en vez de verlo como una historia de esclavitud, lo veía como una gran aventura de fe, que José tuvo que pasar firme
¿Cómo nunca se desvió de creer en esos sueños que Dios le había dado y hasta dónde Dios lo llevó? Y el propósito más grande que Dios tenía con José de traer a su familia a Egipto y luego comenzar ese gran pueblo de Israel. Pero a medida que fui creciendo, esas ideas, esas creencias idealistas sobre la vida de José, como que fueron tomando más forma y pude ver un poco sobre la realidad más cercana a la historia de José. Me di cuenta de todas las cosas que estaban pasando dentro de su familia, porque José tuvo una familia muy peculiar. Hasta le podríamos llamar un poco disfuncional, ¿verdad? Por todas las cosas que pasaban dentro de la familia de José. Y en eso queremos, con eso queremos comenzar con esta serie. Queremos enfocarnos en ver cómo era la familia de José, la dinámica y cómo dentro de esta familia se podían formar relaciones de confianza o cómo no se formaron relaciones de confianza. Creo que todos podemos estar de acuerdo en lo importante que es el núcleo familiar, papá, mamá, hermanos y tal vez un poco la familia extendida dentro de la vida de un niño y una niña y un joven. A medida que los niños, ¿verdad?, desde su nacimiento van creciendo, esa dinámica con mamá de apego, de cuidado, la dinámica con papá de protección, de dirigir, ¿verdad?, crean esa destreza de confianza en el niño y la niña, especialmente antes de los 5 años. Y ese, dependiendo cómo son las relaciones de los niños y las niñas, en esa edad tan sensible de los 5 años, eso va a determinar cómo esos niños aprenden a crear relaciones de confianza ya en su vida adulta, ¿verdad? Así que esa es la importancia del núcleo familiar en cuanto al desarrollo de la confianza. Así que podemos definir esta confianza como una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o en que algo o alguien sea o funcione de una forma determinada. Por ejemplo, los niños y las niñas tienen en su mente de que mamá es esa persona, ¿verdad?, que me ama incondicionalmente, o que papá, ¿verdad?, me protege o me disciplina, ¿verdad? Tienen esa esperanza determinada de cómo va a ser una persona, cómo va a ser una situación. O también podemos definirlo como la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Cuando decimos, tengo la seguridad o la confianza en que puedo hacer este deporte o que puedo hacer cierta actividad. ¿Amén? Y esto se desarrolla y aprende dentro del núcleo familiar. Y este núcleo familiar debe ser saludable para que se desarrolle una buena confianza. Si vemos en retrospectiva y recordamos nuestros propios núcleos familiares, y no me refiero a núcleos familiares perfectos, porque no existen, ¿verdad? Pero muchos pudimos experimentar y recordar que sí, tuvimos un núcleo familiar donde pudimos desarrollar esa confianza, pero muchas personas no pudieron experimentar un núcleo familiar saludable. Y es aquí donde vamos entonces a la historia de José. José tuvo un núcleo familiar muy interesante. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 37 de Génesis. Dice, entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Ok,
Qué interesante, ¿verdad? Esta dinámica familiar era muy interesante. Algunas personas se definen o se pueden ver reflejadas. Otras personas dicen, ¿pero qué le pasó a esta familia? En estos cuatro versículos podemos ver un poco sobre la familia de José y de dónde había venido. Sabemos por la historia de la familia de Jacob que Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, cuatro mujeres en total. Y de esas cuatro mujeres nacieron 12 hijos. De esos 12 hijos, José era el número 11. Así que todos los hermanos de los que habla aquí en realidad eran medios hermanos de José. Así que eso complicaba un poco la relación entre ellos y la cercanía que tal vez tuvieran. Y nos dice el texto de que a pesar de que José era el hijo número 11, era el favorito de su padre. Así que era tratado como el primogénito, el que nació primero. Y esto no significaba únicamente que era el que más recibía amor o que recibía mejores regalos como lo era la túnica. También significaba la primogenitura. O sea, estaban hablando en esa cultura en cuestión de la herencia y quién se iba a quedar con todas las pertenencias de su padre, quién trabajaba más arduamente, ¿verdad? Él era como el hijo favorito. De su padre. Así que ustedes se imaginarán cómo se sentía el hermano mayor y los hermanos que seguían, ya que su puesto había sido arrebatado por el hermano número 11. Esto complicaba todo eso. Pero yo pienso que encima de todo eso, José se aprovechaba de esta situación. Porque nos dice la historia que José le contaba las fechorías que hacían sus hermanos a su padre, ¿verdad? ¿Cuántos de los hermanos aquí hacían eso? Que contaban lo que hacían sus hermanos, contaban las fechorías que hacían. Y eso puede dificultar esas relaciones de confianza. Así que José, en vez de poner un esfuerzo y tal vez sacar un poco de humildad de su corazón para tratar de tener una buena relación con sus hermanos, se aprovechaba de esta situación. Y yo pienso que al escuchar historias sobre familia tan detalladas como estas en la Biblia nos hace pensar sobre nuestras propias familias, sobre nuestras propias historias familiares, cómo crecimos o cómo están creciendo nuestros niños y la forma en que hemos decidido entonces criar a nuestros niños, porque muchas de esas decisiones que tomamos son consecuencia de nuestra crianza, de cómo fue que nos criaron a nosotros. Así que quiero que nos hagamos estas preguntas. ¿Cómo están nuestras relaciones familiares actualmente? ¿Hemos usado nuestra historia o nuestras circunstancias como excusa para aceptar o pasar por alto relaciones tóxicas dentro de nuestra familia? ¿Hemos creado, sin embargo, relaciones de confianza a pesar de cualquier historia o cualquier circunstancia que haya pasado en nuestra niñez o a medida que fuimos creciendo? Cosas que quiero que evalúen a medida que escuchan este mensaje. Como muchos ya saben, yo tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor, ¿verdad? Que lo conocieron cuando vino a visitar. Lo que tal vez no saben es que mi hermana mayor en realidad es mi media hermana de parte de padre. Mi papá, antes de casarse con mi mamá, tuvo una esposa que murió cuando mi hermana tenía 6 meses de nacida. Cuando mi hermana tenía alrededor de 2 años, mi papá conoce a la que es mi mamá y entonces mi papá se casa con mi mamá y nos tiene a mi hermano y a mí. Yo recuerdo que a medida que íbamos creciendo, incluso teníamos relación con la familia, los abuelitos de mi hermana, sus tías. Recuerdo que mis padres hicieron un excelente trabajo en no crear distinción entre mi hermana y mi hermano y yo. Incluso mi hermana considera a mi mamá como su mamá. Nunca la ha visto como su madrastra o la que la crió. Ella es su mamá, ¿verdad? Y yo pienso que a pesar de que somos una familia mixta, ¿verdad? Que tal vez no vivimos de la misma mamá y que tenemos unas historias familiares más complejas, fue
se pudo realizar esa relación de confianza entre hermanos que hasta el día de hoy perdura, ¿verdad? Y es una relación saludable en que podemos confiar los unos a los otros. Así que no solo es posible, ¿verdad?, crear estas relaciones de confianza, sino que yo pienso es algo que vale la pena luchar por eso. Es necesario que busquemos y luchemos por tener relaciones familiares saludables. Y si no existen esas relaciones saludables, vale la pena luchar por arreglar esas relaciones, porque yo pienso que Dios puede hacerlo. Y la razón por esto es que dentro de estas relaciones saludables, donde podemos crear esa confianza, es que podemos crecer espiritualmente, podemos desarrollarnos más y crecer como familia en nuestra fe, podemos contar nuestros sueños, podemos contar ese plan de Dios que Dios tiene para nuestra vida dentro de esas relaciones saludables. Cuando no tenemos relaciones de confianza como esta, en la que podemos compartir nuestros sueños, ese plan que Dios tiene para nosotros, entonces podemos enfrentarnos con oposición. Podemos enfrentarnos con ideas de que esos sueños no sirven para nada, de que esos sueños en realidad no son de Dios. Y es ahí donde viene, ¿verdad?, esas relaciones tóxicas dentro de nuestra familia. Una de las cosas por las que se le conoce a José es por sus sueños. A José se le conocía como el soñador, porque fue a través de sueños que Dios le reveló ese plan mayor que tenía para su vida. Vamos a leer los versículos del 5 al 11 que tienen ahí en sus boletines. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que eres nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre los reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Gloria a Dios. Y lo primero que quiero recalcar de esta historia es que a pesar de la historia familiar de José, a pesar de la relación tóxica que había entre sus hermanos, el plan de Dios para su vida todavía estaba vigente. Amén. Dios aún reveló ese sueño que tenía para la vida de José y cómo él iba a ser parte de la historia mayor que Dios tenía para el pueblo de Israel. Así que la visión de Dios y los sueños que Él tiene para nuestra vida están por encima de todas esas relaciones que se han dañado, de todas esas circunstancias familiares, de toda nuestra historia en el pasado. Dios aún tiene un plan y un sueño para tu vida, amén. Y ese propósito no cambia, no depende de lo que pase en nuestra vida, en nuestra historia. Dios permanece fiel. Ahora bien, ¿cómo estamos manejando entonces ese plan que Dios tiene para nuestra vida? Podemos ver en el texto que José no fue muy sabio en cuanto a contarle los sueños a sus hermanos, personas que lo odiaban en gran manera. ¿Qué él pensaba que iba a pasar cuando le contaba los sueños a sus hermanos? Podemos ver que tal vez él se llenó de orgullo, dijo como que esto es una aseveración de que sí, soy mejor que mis hermanos, soy más grande, yo voy a reinar sobre ellos.
Y en realidad no sabemos si fue su juventud, si fue resentimiento hacia sus hermanos, si fue su orgullo. Pero en ese momento José puso sus sueños en manos de personas que no iban a alinearse con el plan que Dios tenía para su vida. Puso sus sueños en manos de personas que ni siquiera querían su bien. Así que en este momento, ¿en manos de quién estamos poniendo nuestros sueños? ¿En manos de quién estamos poniendo el plan de Dios para nuestra vida? ¿A quién le estamos mostrando esas cosas que Dios nos ha revelado? Tenemos que tener cuidado, no debemos poner nuestra confianza en cualquier persona, sobre todo en personas con las que no tenemos estas relaciones saludables de confianza. Debemos usar nuestra sabiduría con quien compartimos nuestros sueños, porque las consecuencias de esto pueden ser devastadoras para nuestro plan, pueden traernos desánimo, pueden ellas luchar en contra de lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque muchas veces estas personas ven nuestros sueños, ven incluso nuestra fe, ven ese plan de Dios como una amenaza a su bienestar, a su ego, a su orgullo, y van a hacer todo lo posible por detener ese sueño, ese plan. Y esto fue lo que le pasó a José. Veamos los versos del 18 al 24. Dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Y resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. La confianza que José había puesto en sus hermanos, tal vez inocentemente, no fue reciprocada de la mejor manera. La combinación de factores que habían hecho de que esta relación fuera una relación de odio, una relación tóxica, no saludable, llevó a José a la peor conclusión posible: la traición de sus hermanos. Y era algo que José no esperaba, porque él fue con toda confianza, como siempre, a donde sus hermanos. Nunca pensó que sus hermanos iban a hacer algo tan grave como querer quitar la vida. No pudo anticipar que su orgullo, la posición que su padre le había dado, cómo eso había dañado el corazón de sus hermanos. Así que los sueños de José habían producido todo ese odio, todo ese rencor en sus hermanos, que lo llevaron a hacer eso. Y yo pienso que en algún momento de nuestra vida todos hemos experimentado algún tipo de traición, ¿verdad? Dentro de nuestra familia, amistades. Todos hemos experimentado cuando alguien traiciona nuestra confianza. Pensamos que porque son personas familiares a nosotros, o porque siempre las hemos conocido, tienen nuestro bienestar como algo preciado. Pensamos que esta persona es mi familia, es mi sangre. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya traicionado mi confianza? Y estas son las situaciones que menos esperamos, ¿verdad? Porque no anticipamos lo que está en el corazón de las otras personas. Así que nos causa un gran dolor. Pero una de las cosas que más me sorprende dentro de la historia de José es que dentro de este desprecio, dentro de esta planificación de sus hermanos, dentro de esta historia familiar, podemos ver destellos de la mano de Dios obrando para salvar ese sueño de José. La intervención divina de Dios para salvar ese plan. Podemos ver cómo Rubén, uno de sus hermanos, planifica para salvar
su vida. Podemos ver cómo la cisterna estaba vacía porque si hubiera estado llena de agua no hubiera sobrevivido todo el tiempo que estuvo allí. Así que Dios estaba ahí presente dentro de esa historia familiar, dentro de la traición, dentro de las palabras de odio, dentro de toda la circunstancia disfuncional dentro de su familia. Dios quería asegurarse que ese plan siguiera su rumbo. Así que a través de la historia de José, a medida que vamos siguiendo esta serie, vamos a ver cómo Dios en cada paso del camino protege e interviene dentro de la vida de José para que su sueño, el sueño que Dios le había dado, se cumpla. Y de esa misma forma, Dios interviene en nuestra vida. De esa misma forma, Dios protege ese sueño que tiene para nosotros, ese plan. Y si somos honestos y vemos a través de nuestra vida, podemos ver cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha intervenido, cómo Dios ha estado presente ahí, muchas veces salvando nuestra vida. Amén. Muchas veces salvándonos de la desesperación, muchas veces removiendo ese rencor familiar, muchas veces logrando que nuestro corazón se restaure para poder seguir hacia adelante. Dios permanece firme. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Dios siempre está presente en esa historia. Y yo soy una de las personas que pienso que a pesar de que esas relaciones familiares tal vez se rompan por un largo tiempo, Dios puede restaurar esa confianza. Dios puede trabajar en la vida de nuestras familias para que podamos desarrollar esas relaciones de confianza que están de acuerdo con el diseño que Dios tiene para nuestra vida. El ejemplo perfecto que vemos de esto está en Jesús. Jesús es la persona más digna de confianza porque a pesar de que el mundo estaba cubierto de pecado y falló, Jesús decidió venir y entregar su vida por nosotros. Así que ahora vamos a recordar ese gran sacrificio de Jesús y vamos a pasar entonces a la Santa Cena. Amén. Todos tienen su copa y su pan. Gloria a Dios. Y esta cena está abierta para todos. Amén. Todos estamos invitados a participar de la Santa Cena. Ustedes, los que se arrepienten verdadera y sinceramente de sus pecados y viven en amor y paz con sus prójimos y que hacen el propósito de llevar una vida nueva, siguiendo los mandamientos de Dios y andando en sus santos caminos, acérquense con fe y tomen este santo sacramento para su consuelo y arrodillándose humildemente hagan su humilde confesión al Dios omnipotente. Así que vamos a tener una oportunidad ahora de abrir nuestro corazón y confesar ante nuestro Padre cómo hemos fallado y arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora les voy a invitar que tomen el pan en su mano. Y leemos entonces en Primera de Corintios 11, donde dice, la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan.
De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pueden tomar la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos terminar con el verso en Hebreos 10:23 que dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Oremos. Padre bueno, gracias te damos. Nuestros corazones están llenos de alabanza, de gratitud, de adoración a ti, porque por medio de tu Hijo Jesucristo hiciste posible que podamos tener una relación cercana con nuestro Padre, con nuestro Creador. Gracias te damos porque podemos recordar este sacrificio, reconociendo el peso que nuestro pecado puso sobre tus hombros, Señor. Reconociendo la gravedad de este sacrificio, Señor, que nos hace aún más agradecerte por nuestra salvación, por esa gracia, por la esperanza que tenemos en una vida eterna contigo, Señor. Gracias te damos por ese amor inagotable que lo vemos reflejado aquí en cada persona en tu iglesia, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queremos entonces terminar este servicio adorando a nuestro Señor Jesucristo. Si al salir pueden dejar su tarjeta de conexión y sus ofrendas, si no lo han hecho, en las cajas al salir. Y recuerden saludarse los unos a los otros. Amén. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me fiel, tu amor.
Esa fidelidad, porque eres nuestro amigo fiel, porque podemos llamarte Padre y porque estás en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes esta semana a recordar que tú eres digno de confianza, de que eres fiel y que tus promesas están con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan una linda semana.